El Chapo Guzmán no se escapó, como lo señala la versión oficial, y que mantiene hoy presos a muchas personas acusadas de ese delito. Se debe de revisar, se debe de hacer una comisión de la verdad histórica del caso, porque el Chapo Guzmán fue sacado de la cárcel de Puente Grande por Genaro García Luna. Vistieron al Chapo Guzmán como un policía de la Agencia Federal de Investigaciones y lo sacaron en un aparente operativo que realizaron el día de la fuga. Entonces, lo demás son puros chivos expiatorios. Estas personas que están injustamente encarceladas son eso, son personas inocentes que el régimen actual de la Cuarta Transformación debe de revisar a fondo para que se finquen las responsabilidades concretamente sobre los responsables. Y el único responsable de este caso es Genaro García Luna. Comentarles a toda la gente, a todos los familiares de los internos, primero mi solidaridad, por supuesto, mi cariño para todos ellos, para todos los presos, independientemente, yo no sé sus delitos, yo no soy juez, yo solamente soy un periodista que me preocupa mucho los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Decirles que hay confianza, que vienen cosas buenas, seguramente en este gobierno, porque por lo menos al sacar a sus internos de la cárcel de Puente Grande, los están retirando de ese infierno que era la tortura permanente en la que estaban. Y que hoy, aunque muchos estarán lejos de esta región de Guadalajara, muchos estarán en otros penales federales, a lo mejor en el norte, en el sur, en el centro del país, no sé dónde les reubiquen, pero sin duda alguna tendrán mejores condiciones de vida que las que tenían dentro de la cárcel de Puente Grande. Porque en Puente Grande no se vivía simplemente cada día. En Puente Grande, cada día era ganarle, sobrevivir un día a la muerte. Entonces, decirles a estas gentes que creo que es beneficioso, que creo que es muy positivo el que reubiquen a sus internos a otras cárceles donde sin duda alguna se respetarán más las garantías individuales que como se venían violentando estos derechos dentro de la cárcel de Puente Grande.